Hola amigos de Life Speak Spanish, estamos ahora aquí nuevamente en las playas de Playa del Carmen en Quintana Roo. Mira nada más qué paisaje hermoso, ¿no? Todo esto. Bien, vamos a entrevistar a algunas personas para ver si realmente conocen el idioma español. Personas nativas que hablen, que hayan hablado toda su vida español, y a ver si saben realmente por qué dicen las palabras que dicen. Así que quédense para que lo vean desde acá, desde Playa del Carmen. Hola, estamos con Juan. Valeria. Con Adam. ¿Cómo? Adam. Adam. Cassandra. ¿Tú? Lucy. Mayori. Marlene. Y Raúl. Priscila. Priscila. Camila, hola. Oye, te voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Qué significa la palabra cuenta? Cuenta. Uf, dinero. Ok. Números. Ok. No. Es que varía, ¿no? Puede ser cuenta de contar con alguien que esté contigo, de que como acción de persona, o cuenta de una cuenta de depósito de dinero, de manejo de algo de eso. Okay. Cuenta. Pues contar, ¿no? Contar en el aspecto de cuenta, o sea, cuéntame, o no sé, la verdad, yo creo que es eso, ¿no? Okay. Cuenta. No sé. ¿Cómo que no sabes? La palabra cuenta, pues, como explicar algo, ¿puede ser? ¿Como explicar algo? Ajá. Entonces, por ejemplo, para... Explícame más, dime algo, platícame algo, es lo que entiendo. Cuenta, la cuenta es la suma de diferentes números, la cuenta es eso, la suma de diferentes números. Es que te voy a decir contar, o okay. Sea, ya puede ser números, o sea, algo tangible. Tangible significa que puedes tocar. Que puedas, sí, o sea, ir... Sí, o sea, como que viendo, numerando y decir 1, 2, 3. ¿Lo mismo? Pues yo creo que tiene varios significados, digo, también como que viene de la numeración, de contar 1, 2, 3, pero igual pues cuenta bancaria ya es algo concreto que también como que deriva de eso, pero no es exactamente sobre contar. Ok. Hay mucho de significado, ¿no? Depende de qué. Pero bueno, ya me dijiste que cuenta es de contar, ¿no? De contar. ¿Y por qué decimos, por ejemplo, date cuenta? Date cuenta. Sí, ¿verdad? Eso sí, la verdad. No, pues la verdad es depende de la forma en cuando uno le está explicando, ya depende de lo que tienes que decir. A ver, date cuenta, o sea, date cuenta, güey, o qué onda. Ay, sí, ups, date cuenta. Date cuenta, bebé. Ay, sí. Es como de, a ver, topa, o sea, haz como... Haz la matemática, brother. No. ¿Eh? Sea... Haz la matemática, haz la cuenta. Haz la matemática. Oye, podría ser un buen... Cuenta, date cuenta. Dinero, números, la cuenta, ¿no? Pues podría ser, ¿no? Podría ser, me gusta... Date cuenta, topa. Topar significa llegar al fondo, hasta el último. Un coche llegó a topar con pared y se estrelló. O llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, más claro no se puede. O sea, entonces, ¿por qué decimos date cuenta? Date cuenta es, claro, buena pregunta también. Date cuenta es avívate. O sea... Avívate, o sea, ponete pillo. Ponerte pillo. Ponete pillo. Avivar significa más que vivo y puede conjugarse con todos los pronombres. Avivarme para yo. Avivarte para tú. Avivarse para él o ella. Avivarnos para nosotros. Avívense para ustedes o ellos. ¿Es deber? ¿Cómo deber? Date cuenta. Yo creo que es modismo más bien. ¿Es modismo? Claro. ¿Por qué decimos date cuenta? No lo sé. Yo creo que la lengua española es date cuenta. Yo creo que en la lengua española deberías deber o observar. No, nada más por decir, creo, no sé. O sea, ni siquiera sabemos del significado, pero ya lo decimos. O sea, como que date cuenta. A ver, entonces, ¿por qué decimos date cuenta? Por... Pues no sé si pueda ser como algo que puedas, te iba a decir como visualizar, o sea, ver, o saber, o conocer, o sea... Pero de contar a visualizar hay muchas... Sí, ahí ya a lo mejor sería más como dice él, o sea, que pueda tener varios significados, no nada más como
en cuestión de matemáticas o números. Ok, entonces, ¿por qué decimos, por ejemplo, cuéntame una historia? Ok, buena pregunta. Es narrar. Contar es como contar una historia, es narrar una historia, es... contame qué hiciste el fin de semana. Y no son números en ese sentido, son, es la idea de narrar una historia. Ok. Cuéntame una historia. Yo soy buenísima en eso. Cuéntame. Cuéntame. ¿Por qué es cuéntame una historia? Para que... Ya me hiciste pensar. ¿O por qué decimos, por ejemplo, haz de cuenta? Haz de cuenta, como imagínate. Exacto, pero ¿por qué? No sé. O sea, no sé. O sea, hacer, haz de hacer. Haz de hacer, haz de cuenta. Es como imagínate algo, o sea, piensa en eso, imagínalo, ¿no? No como de contar números o contar cosas, creo yo. Así es como lo entiendo. Ok, ahora dime por qué decimos haz de cuenta. Ok. Bueno, eso no lo utilizamos en Argentina. Bueno, pero lo entiendes. El haz de cuenta es como nosotros decimos suponete. Suponer es considerar una cosa cierta o real. Suponete. Suponete. Okay. No es suponete, es suponete. Ok. Sí. Suponete que vamos a la plaza a tomar unos mates o un fernet. Y cae un amigo y nos invita y nos vamos todos juntos a tomar más cerveza. Chilangas, una palabra chilanga que te sepas. Es la básica, güey, ¿no? Creo que eso nos define bastante. Todos nos decimos güey aquí. ¿Aquí también? Bueno. Bueno, los que venimos de acá. Una palabra chilanga, híjole, es que no tengo mucho léxico en chilango, pero a lo mejor chido. Ay, ahora... Que no, ah, chido, es algo chido. Que a lo mejor aquí les cuesta trabajo, eso, chido. Sí, pero no es trabajo, es chido, es pero nice, ¿no? Pero no acostumbrados, chido sí, puede ser. Sí. Una palabra yucateca, oílo. Oílo. No sé si se lo he escuchado. En vez de decir, o escucha o ya oíste, o como asombro de que hiciste algo, te dicen, oílo. Okay. O velo igual. Entonces, velo. Ay, créeme que en Yucatán hay muchas palabras desacuerdas del español. Bueno, invita a toda la gente que venga a Playa del Carmen para que se venga a pasar unos días bonitos por acá. Claro que sí, aquí estamos en Playa la más popular aquí en Playa del Carmen, Playa Mamitas. Aquí le tenemos las actividades acuáticas para que nos vengan a visitar acá. Pues vengan a relajarse un rato. Vengan, muy bonito, Playa del Carmen, Cancún, todo está muy bonito. Vengan para acá. ¿Es en el lugar? Bueno, estamos en Playa del Carmen, el lugar se llama Sensi. Aquí la verdad les recomiendo bastante, la comida es deliciosa. Mi amigo tuvo oportunidad de probar los camarones al coco y le gustaron bastante. Entonces, es un club de playa, en la noche tenemos música en vivo. Todos los días tenemos un grupo diferente y pues aquí los esperamos. Sí, los camarones al coco están... El ceviche también es bastante bueno, ¿eh? Lo recomiendo bastante. Ok, bueno, vendremos después a probar ceviche. Claro que sí, aquí los gracias. Esperamos. Bye, hasta luego. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en Señor Frogs, en Playa del Carmen. Playa del Carmen. Y nada, acá trabajando en la barra, pasándola bonito, así que son todos más que bienvenidos a pasarla bien y a ponerse en pedo. A ponerse muy pedo, así se, ella ya se aprendió todas las palabras mexas de acá. Pero ponerse en pedo, o sea, en México dicen ponerse pedo, en Argentina decimos ponerse en pedo. Ok, sí. Bien, sale pues, gracias. A ustedes, gracias. Pues adelante amigos, vengan a conocer Quintana Roo, la península de Yucatán, sobre todo la gastronomía, la historia, las playas, todo es súper recomendado. Bueno, les voy a explicar el significado de la palabra cuenta. La palabra cuenta siempre va a ser para números, como decían en el video, pero también es para una narración, pero tiene que ser una narración larga. Es decir, si tú le dices, por ejemplo, a alguien, dime, pues puede ser que la respuesta sea sí o no, o algo muy sencillo. Pero si le preguntas como cuéntame, estás esperando que te cuente una historia que lleva 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, 5 líneas, una historia. Ahora, el date cuenta y el haz de cuenta son modismos. Date cuenta es para reconoce algo, observa algo, y el haz de cuenta es imagínate algo. Entonces, espero que les haya servido este video. Vamos a seguir con más.